fiebre puede pasar de ser un problema de salud menor a poner en riesgo la vida de una persona. Y es que una temperatura corporal elevada arriba de 38 grados centígrados de manera persistente tiene consecuencias, principalmente en niños. Siempre un cuadro febril en el, en el recién nacido va a ser eh, eh, signo de una infección grave, una sepsis neonatal. Y si no consulto a tiempo y no lo trato adecuadamente, pues conlleva el riesgo de muerte. Y en los niños mayores, cuando tenemos historia familiar o tenemos episodios eh, previos, entre los seis meses y los cinco años, se pueden presentar también las conocidas convulsiones febriles. La fiebre es un síntoma de múltiples causas, con cuadros virales y bacterianos. Y si perdura durante varios días, es signo de alarma, aseguran los médicos. La mayoría de las veces de las causas de estado febril son infecciones, pero también hay causas no infecciosas. Vea que me pueden dar fiebre. Lo que buscamos nosotros son infecciones virales, generalmente. Pero cuando una fiebre dura más de cinco días, ya uno va pensando también en cuadros infecciosos, sobre todo personas adultas, hasta puede ser un cáncer que me esté dando fiebre. Padres de familia identifican los riesgos de un cuadro febril elevado en la salud de sus hijos y buscan atención médica temprana. Tomar las medidas como poner paños tibios eh, o darle a, nada más acetaminofén cuando ya el doctor me ha respondido y me lo ha indicado. De hecho, para mí ya después de 39 grados es bastante alarmante, entonces yo prefiero acudir de inmediato, ¿verdad? La fiebre es un síntoma de padecimientos como el dengue, y debido al aumento de casos en el país, médicos piden a los padres de familia estar atentos. Para el noticiero, Tatiana Arevalo.